La verdad que un placer estar en San Carlos nuevamente. La verdad que una reunión muy buena. No solamente firmamos el convenio, que es un compromiso del gobierno provincial con el municipio para seguir apoyando y fortaleciendo al trabajo de este equipo, que lo está haciendo muy bien, que tiene un trabajo serio, profesional y que trabaja una temática que nuestra presencia sirve también para darle más valor, para resaltarla, porque trabaja una temática que muchas veces es silenciosa, que muchas veces no se ve, pero que es esencial. Trabaja por los derechos de los niños. Y estamos hablando de situaciones de abandono infantil, de maltrato, situaciones en las cuales realmente hay niños que la están pasando mal, que sufren, que no pueden concurrir a la escuela, que tienen dificultades adolescentes con el tema del consumo de sustancias, las adicciones. Bueno, en estas temáticas trabaja el equipo de forma integrada, con el SANCO, con diferentes efectores de educación, con las fuerzas de seguridad, y nosotros venimos a firmar este convenio para transferir recursos al municipio, pero también para seguir brindándole capacidad técnica, para seguir brindándole acompañamiento y también una red de contención cuando haya casos más complejos, saber que cuentan con la provincia para poder estar dando una mano en aquellas familias que realmente lo están necesitando. Cuando hablamos de recursos, ¿decimos recursos económicos? Sí, hoy la transferencia que firmamos es por más de 60.000 pesos, que es un apoyo que se le da al municipio para que pueda contratar más horas de profesionales, pero también capacitaciones permanentes para que actualizar los conocimientos y las prácticas de los equipos. Vos sabés que la dinámica social nos exige tener nuevas respuestas, nuevas capacidades todo el tiempo. La sociedad cambia y el Estado tiene que tener la capacidad de cambiar junto con la sociedad. Por eso el tema de formación permanente es tan importante y también la provincia le provee al municipio este tipo de espacios. Y también aprovechemos esta oportunidad para escuchar, ¿no? Porque siempre surgen nuevas demandas, nuevas propuestas. Compartíamos recién con el intendente la preocupación con el tema de deserción escolar en escuela secundaria. ¿Qué hacen estos adolescentes con su tiempo libre? Es una temática que nos tiene que involucrar a todos y tenemos que empezar a encontrar respuestas para apoyar a la escuela, porque la escuela sola no puede, el municipio sola no puede, tenemos que sumar esfuerzos y bueno, esta reunión también sirve para agendar los nuevos temas de trabajo. La provincia firma estos convenios no solamente aquí en San Carlos Centro, sino también en localidades vecinas. Estuvimos anteriormente en San Carlos Norte, en San Carlos Sur, estuvimos en la comuna de López, venimos hoy de Santa Clara de la Buena Vista, vamos a estar yendo a Esperanza, bueno, realmente son más de 144 municipios y comunas en toda la provincia de Santa Fe. El gobernador Bonfatti nos pide que caminemos toda la provincia porque cada región y cada ciudad tiene su particularidad y tiene su idiosincrasia y nosotros tenemos que tener la capacidad del gobierno provincial de trabajar junto con las autoridades locales, pero también estar reconociendo los problemas específicos para poder estar brindando una solución. Así que bueno, muy contentos de la reunión que tuvimos hoy, creemos que fue un gran avance y que este convenio creo que sigue para ratificar un rumbo emprendido desde hace varios años en que las políticas de derecho de la niñez sobre una política de Estado en la provincia de Santa Fe, más allá del color político de cada uno de los estamentos gubernamentales.